Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la papa. Compra tus monedas en IGVault con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Me vine de Querusa al Polideportivo de Lanús, vivo cerca. Y ahí se ve el escudito granate de fondo. Estoy acá adentro, me dicen que los jugadores están entrenando y yo quiero agarrarlo al Laucha. Yo quiero agarrarlo al Laucha porque al Laucha yo lo conozco de pibe, de soltero. En el mano a mano era letal, en el boliche. Ahora también es letal, pero en la cancha. Pero yo lo conozco cuando era letal dentro del boliche. Vamos a ver qué le parece su carta, qué mejoraría, qué no, quién la mueve dentro del plantel, si juegan o no juegan. Y bueno, la verdad que vamos a ver si tengo suerte de que me dé pelota. Termina el entrenamiento y se sabrá qué onda. Vamos. Bueno, a ver, primero te agradezco la onda, de verdad, Laucha, por el tiempo. Te felicito por el campeonato. Muchísimas gracias. Te felicito por la parrilla. Bien, bien. ¿Se estrenó la parrilla? Todavía no se estrenó, la tienen acá los utileros, así que ya la estrenaremos cuando me la devuelvan los gordos. Bueno. Quiero saber una cosa. Necesito saber si vos tenés una idea de lo que es tu carta en FIFA. ¿Qué valores tenés? Yo la tengo acá. Yo no sé si vos la sabés. Algo sé. Sé muy poco. Sé. Juego algo, muy poquito juego. No soy de los mejores en la concentración. ¿Hay nivel en la concentración? Sí, hay mucho nivel. Sí, los pibes hasta tenían la portátil, tenía. Se la jugaban acá dentro del vestuario. Y escúchame, ¿quién manda la concentración? Y juegan mucho Barrientos, juegan mucho los viejos. Los viejos me refiero a Velasco, a Pelletieri. Hay mucha competencia entre ellos, pero hay varios. A Román me lo he cruzado en algún evento de FIFA. Román juega mucho, es verdad. Lo que me gustaría saber es si tenés una idea de cuánto tenés en velocidad en tu carta. No sé, me dijeron que soy de los más rápidos de Argentina, ¿no? Bueno, bien, tenés un 93. Muy bien. ¿Algún cambio al respecto ahí? Estamos bien. No, bien, muy bien, gracias. Hay que agradecerle. Pero es mi mejor virtud, no está mal. Bueno, me gusta. ¿En tiro? ¿Cuánto tengo? ¿50, 60? ¿Más? ¿No? Tengo un mejor tendrías tiro. Tendrías que tener más. Y ahora que hago gol en la final. Turn down for what? Acaba Acosta, lo tiene Acosta. ¡Gol! Oh, ahí la tiene Silva. Intentaba Silva. Vale. Cantelo, Laucha. Tendrías que tener un poquito más. Hablando de la final, no te sacaron ninguna carta especial y a varios jugadores que se han destacado en partidos especiales les han sacado cartas especiales. ¿En tu caso no? No, me sacaron. ¿No te sacaron carta especial? ¿Algún reclamo a la gente de eSport? Bueno, si quieren aumentarme en tiros, no vendría mal. ¿Cuánto tengo? 71. Me metí un 80. Un 80. Que estoy en goleador ahora. Estuviste fino en el mano a mano. Sí. Hablando de tiro, tengo los mejores 5 de Lanús. Ah, tenés los mejores 5. Los mejores 5. En tiro de Lanús. En tiro de Lanús. ¿Quién crees que es el top? Pep, ¿no? Muy bien. Está muy bien hecho, muy bien ahí. Pero después, ¿quién viene? ¿Tomás Martínez? No. Velázquez, Pasquini. Tampoco. El bicho Aguirre. ¿Venís vos? Vengo yo. ¿Venís vos con 71? Muy bien lo de eSport. Venís vos con 71 y después viene Román Martínez con 69. Muy bien. Almirón, que se fue, tenía muy buen tiro también. Muy y después bien. El último, el arquero Andrada. Ah, muy bien, Andrada. Sí. Está muy bien. Escuchame, si te pregunto, el top de los mejores, o sea, las mejores valoraciones de Lanús en FIFA, ¿tenés idea? No, pero a ver, contando que deben ser los últimos años, Almirón, Miguel. Está primero, en valoración. Sí, hace muchos años en Lanús, Esto es Almirón, hace muchos años. En cuanto al valor de la carta de Almirón está en 750 monedas, pero 50 monedas después... ¿Vengo yo? Venís vos. Ey, hacer quemada a Miguel Almirón. Es una de las cartas con mejor ritmo, la mayor velocidad de mediocampistas en el fútbol argentino la tenía Almirón. Por eso era su valor. Sí, está bien porque era de los mejores futbolistas del fútbol argentino. La verdad que está bien, está muy bien. Laucha, en tiro ya dijimos un 80. Sí, no, que me suban un poquito más, me lo merezco. Yo creo que te lo mereces. No, te lo mereces. El representante. Estás picante. Estás picante. Escuchame. Una buena valoración. ¿Y en pase? ¿Cuánto tengo en pase? Gaspar, 70. ¿Es malo? Acertar cumplidor. El 70% de los pases no es malo, teniendo en cuenta que de mitad de cancha para adelante los espacios se achican. Es bueno. Ahora, si en el FIFA no me ayuda a ser un buen delantero, me gustaría que lo mejoren con él. Y ahí tenés tu valoración. Tu valoración en este año es de 77. 77. Muy FIFA bien. 18. Bien. ¿Qué valoración pedís? Que suban por lo menos a un 85, ¿no? Para, ¿te puedo tener un poquito de confianza? Sí. Te está yendo un poquito al carajo. Yo creo que un 81. 81. 81. 82. 81 me podrían dar, ¿eh? Ténganlo en cuenta y esto.
Acá mi representante me está tirando para atrás, pero no pasa nada. Bueno, Laucha, de verdad, te súper agradezco la onda, no, de verdad. Felicitaciones por el campeonato. Y nada, gracias. Que terminen este año de la mejor forma. Bueno, Dios quiera, vamos a ver qué pasa. Gracias a vos. Nos vemos. Nos vemos. Chao, hasta luego. ¿Salió? Perfecto. Dale, loco, de verdad, te súper agradezco.